Me siento orgullosa de tener un patrimonio que vamos a ser vistos a nivel mundial, ¿no? Declararlo a Aipati como patrimonio mundial de la humanidad creo que es parte del desarrollo que las comunidades esperan. Es un patrimonio por primera vez que se declara aquí en la provincia de Ayabaca. Esta ha sido una conversatoria con toda la comunidad. No ha habido ninguna imposición ni cosa personal, sino con todos los comuneros. Desde un comienzo acá coordinaron primeramente con nosotros, con FEPROCA y Ronda, y después con las comunidades que están involucradas en el área de Aipati. En primer lugar, yo quiero agradecer al proyecto Capañán, que ha sabido llegar a la población, que ha sabido coordinar con las comunidades y rondas para que ellos se empoderen de este proyecto y participen. Aquí yo quiero felicitar de repente a la gente que ha venido de parte del Ministerio de Cultura, que hicieron presencia en las comunidades. Objetivamente trataron de conversar con las comunidades, dialogar, hacer entender el proyecto. Y esto va participativo con las organizaciones, tanto provinciales como también locales, ¿no? Río de Andares Capañán, ruta de sabiduría. Río de Andares Capañán, ruta de sabiduría. Centinela y gran guardián de la historia que nos guía. Centinela y gran guardián de la historia que nos guía. Cruz del Sur, sagrada llana, luz de mis antepasados. Cruz del Sur. Nosotros hemos hecho un trabajo orientado a las comunidades para que las comunidades participen, reconozcan estas comunidades ronderas. Son comunidades que tienen muchas necesidades de servicios de salud, educación, mejora de la agricultura, carreteras, y creemos que no podemos poner en valor y que sea un patrimonio mundial y se puedan recibir visitantes, mientras que alrededor tenemos comunidades en situaciones de miseria, comunidades que no tienen acceso a servicios, a sus derechos. Entonces nosotros estamos orientando un trabajo que amplíe la visión sobre el patrimonio cultural, que incluya la participación de las comunidades y, dentro de los límites que nos da la competencia del Ministerio de Cultura, asociarnos y agregar a otras instituciones que se sumen a trabajar también por el desarrollo de las comunidades que están alrededor de este gran patrimonio. Patrimonio mundial de Tarascacán, Caicapagnán, Aipati. Todo el desarrollo que significa Aipate para el mundo. Los saludos de la región del Collasuyo. Porque yo también me siento campesina, soy peruana y soy piurana. Felicitarles a todos los países involucrados en el Capañán. Que el hecho de ser depositarios del patrimonio cultural significa una gran responsabilidad. Empiece a trabajar muy fuertemente para el desarrollo del turismo en beneficio de todos los comuneros. Hoy día, la Declaratoria Mundial de Aipate como Patrimonio
nos llena de orgullo a los ayabaquinos, a los piuranos y a todos los peruanos. Artículo 4. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando las acciones que el Estado realiza a través del proyecto Capañán del Ministerio de Cultura, siempre que siga fomentando nuestra participación y en la toma de decisiones sobre el destino de nuestro patrimonio cultural. La declaración reafirma nuestro derecho a participar en las acciones que conciernen a la protección y uso social de Ipate. ¡Viva las comunidades campesinas! ¡Viva! ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva! ¡Viva Ayabaca! ¡Viva! ¡Viva Piura! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva, ¡Viva Ipate! ¡Viva!